¿Sí lo conoces a Miguel? Ya estoy grabando video. Ok, Chuy, ¿quién eres? ¿X1 qué, Chuy? ¿Eh? ¿X1 Golos Cartango? ¿Quién eres? X1 Gol Yankee Yankee. Bueno, aquí estamos en la casa de X1 Gol Oscar Tango. Y a subir, ahí está Meño, que viene directo de La Piedad. Ahí voy, ahí voy. Bueno, pues ahí viene subiendo X1 Gol X-Ray November. No es X1 Eco November, es X1 Gol X-Ray November. Exactamente. El buen Meño, Meni, Manuel. Bueno, aquí vamos a instalar la torre para el 147-360. Ya está echándole ojo acá Meño. ¿Qué? Hoy es que 29 de noviembre. 29 de noviembre del 2014. Ah, como el perico. Hoy está el trino. El calor y la sombra. Ahí está el... Vamos, sello. Sello, ey. Manda un saludo porque voy a poner como foto de mi muro con perfil. Espérame. Quiero que se vea que está bajita. No, no la muevas. Ahí está, porque es el primer tramo. Saluda. No, para eso no hay, ya. No hay apuntantes, no se apuntan. La voy a poner como foto. Saludos, de trino por La Piedad. Perfil, pues. Está recogiendo paquetería. ¿Qué cuentas? Ojalá no me equivoque. Bueno, ahí... bueno, pues ahí está Meño. Ahorita voy a ir a ver dónde va a ir el IRP, me voy a bajar y voy a dejar a Meño trabajando solo. X1 Gol X-Ray November. Así es que la torre va a quedar aquí a 1700 metros de altura. 1680, pero a ratos da 1690. Entonces, pues parece que sí se ve en la ciudad de Guadalajara. Hoy saco unas fotos de cómo se ve, bueno, desde aquí miren. Se ve Guadalajara. Aquí es Tonalá, Jalisco. Bueno. Ya está grabando. ¿Tienes multicontactos? No. Bueno, yo traje multicontactos. Este es el cable UTP que vamos a ahorita armar para el IRLP. Aquí tenemos RJ45. Aquí tenemos la ponchadora. Aquí tenemos el cable UTP y es que son 100 metros de este edificio hasta el otro. Ve grabando de aquí hasta allá nomás con eso, pero fotos no sé qué está. No. A ver, varias. Está la ponchadora. Ahí la dejaste ir a... Ok, vamos acá. Espérate, no. Ahí está. Ve grabando de aquí donde que va a ir ahí la torre y hasta el cuarto de este muchacho. Bueno, hasta afuera. No, al cuarto no. ¿Eh? Al cuarto de él no, porque dice que está muy tirado. Por eso, nomás hasta donde va. Ya para. Bueno, allá arriba va a ser la instalación de la torre. Vamos a entrar al cuarto donde se va a instalar el rey. En este cuarto, ahí va a ir. A ver, Chuy, déjate, toma una foto, espérate. Porque ya ve Ricardo, todo quiere. Ahora sí, ya. Bueno, pues ahí llegó Yanni, X1 Gol Oscar X-Ray. Trae las dos antenas, trae una G6 para el repetidor 147-360 y trae una antena. Taco de billar para el repetidor de UHF. Y bueno, también trae el repetidor. Trae los dos repetidores. ¿Trajiste el duplexer, ah? Sí, bueno, no.
Dije, no vaya a ser que algo que se olvide y ya valió. No, traigo las latas, los coaxiales. Ok, bueno. Ahí está ya grabando. Saca esto. Ya casi llegando a la punta. Ok, córrele. No, voltea. Córrele allá voltea. Ahorita. Ay. Es que si no, la torre no va a... Pues ya está arriba la antena. Ya la subieron. Van a subir las otras. Yanni, que sí nos oyen, pero nosotros no escuchamos. Yanni. Lo que pasa es que si salimos hay que ir a, déjame ir al módem otra vez porque no respetó los puertos tecnológicos de la tienda de ahorita. Así está que no muevan la... Meño, salude. Meño, dile que salude Meño. Ahorita no puede.
La que sigue, amárrenla. Meño. Está grabando ya. Bueno, el que carga el celular es X1 Gol Oscar Tango. Va a ir a poner, a mostrar la torre desde enfrente de su casa. Gracias, Chuy. La plaza o la última estación del tren.
está casi rumbo a donde está el templo, enseguidita, así luego.